Escúchame, por favor. Sí. Hola a todos. Vale. Ahora vamos a jugar bola de calzador, que creo es un juego muy típico para Alemania y Austria también. Y vamos a empezar para calentamiento un poco con un juego muy básico. Tenemos un calzador que tiene un peto y todos los otros jugadores son las piedras. Y vamos a jugar en un medio campo, en este medio. Y el cazador tiene un balón y tiene que lanzar y mortar las piedras. Y cuando tiene el balón en su mano, solo puede hacer tres pasos. Entonces, uno, dos, tres, y después tiene que lanzar, ¿ok? Cuando ha muerto la liebre tiene que llevar un peto también. Y después los dos cazadores pueden pasear el balón, pero cuando tiene el balón en tu mano solo puedes hacer tres pasos, ¿ok? Entonces, este es el juego primero, que es muy básico, y después vamos a hacer una variación, pero voy a explicarlo después, ¿vale? ¿Unas preguntas ahora? No. ¿Un cazador? ¿Alguien quiere estar cazador ahora? ¿Sí? Vale, muchas gracias. Ok, perfecto. Ok, entonces, este campo, por favor. Que te quite la otra. Serían tres jugadores. ¿Qué tengo que hacer? Yo que en cuanto a la maribel coge con un poquito, que pego los
rematarla. Chicón, te han dado, ¿eh? La peña es tu vez. ¡Ay, vamos! ¡Venga, venga, gente! ¡Venga, por eso! Nos ponemos detrás de Andrés. Aquí no nos va. Esta es la casa. ¡Casa, casa! Es la variante. Como un satélite, aquí vamos. Es la variante. Mira. Ahora, vamos a jugar lo mismo juego en dos campos. Primero aquí y después allí. En lo mismo movimiento, otro juego aquí. Vamos a hacer cuatro grupos. En este lado, los cazadores tienen el peito. En este lado, las siguientes tienen los peitos. ¿Okay? Vale, aquí, por ejemplo, el cazador con peito ha muerto, matado una liebre sin peito. Y después, la liebre cambiar a este lado, y en este lado las cazadoras son liebres. No, espera, ¿quién dice? Sí. Aquí cazadores con peito, allí lleva y sin peito. Entonces son como todos los cazadores contra los cazadores aquí. En este juego, por ejemplo, cuando yo he matado una liebre, la liebre tiene que cambiar el lado y el rol. ¿Ok? Y entonces tenemos dos juegos separados y los jugadores tienen que cambiar de lado y después unos minutos, 5 o 8 minutos, vamos a ver cuál equipo tiene más cazadores. Y entonces este equipo va a ganar. ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok, ahora. La línea vamos a cambiar. Aquí tres cazadores sin peito y liebres con peito.